¿No juegas con ello, maníaco? ¡Véndelo! Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, juegos, PC y hasta componentes, y sácate un dinerillo extra. Porque en Eneva lo venderás más rápido y tendrás hasta 5 euros extra si es tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link que dejo en la descripción. Y recuerda que si ya no juegas con ello, ¡véndelo! Did you like Play Maniaco? Yeah. The Play Maniaco, ungo, ungo. The Play Maniaco. The Play Maniaco, ungo, ungo. Play. Hola, ¿qué tal a todos, maníacos? Bienvenidos a mi canal, maníacos. Hay rumores muy fuertes de que Sony podría comprar EA Games. ¿Puede ser posible, maníacos, que lo compre? O sea, que compren a la compañía, una de las más grandes de la industria del videojuego, como es Electronic Arts. Sony, comprando una compañía grande, es raro, ¿eh? Es raro porque, a ver, ha hecho compras grandes en la industria del videojuego y sobre todo en la industria del cine, o de, por ejemplo, de las cámaras, en cuanto, por ejemplo, a la fabricación de dispositivos de las mismas, pero una compra tan grande al tamaño de lo que pueda, de lo que vale, por ejemplo, Electronic Arts, que es prácticamente casi lo que vale Activision Blizzard, un poco menos, vamos a decirlo así, pero casi casi lo que vale Activision Blizzard, ya sabéis, la compra que hizo recientemente Microsoft. Pero vosotros pensáis directamente que pueda ser Sony la que compre ahora EA Games a modo respuesta hacia esa compra de Microsoft, porque fue un golpetazo sobre la mesa. O sea, llevarse Activision Blizzard, lo que es completamente como ha hecho Microsoft, es un golpetazo total. Sony tiene que responder, obviamente, pero vosotros pensáis que va a hacer una compra tan grande. O sea, tener en cuenta que Sony ya de por sí en sus filas tiene estudios, o sea, tiene lo que es la aglomeración de PlayStation Studios es inmensa, y luego aparte los CIR que también trabajan para ellas, los CIR Studios que también están haciendo exclusivos para ella, y luego aparte otras compañías que son multiplataformas, como por ejemplo Square, que tiene exclusividades temporales totales dentro solamente de PlayStation 5. Entonces, lo que va a tener PlayStation 5, perdón, en el sentido de todo este año que queda, pues, de 2022, más luego, por ejemplo, pues toda la generación, porque tiene pinta de que el trato con Square Enix está muy cercano y parece ser que Square le va a dar más de una exclusividad a PlayStation 5, sobre todo temporal. Bueno, ya sabemos lo que es temporal para PlayStation, como por ejemplo el Final Fantasy VII Remake, ¿no? Que más que temporal parece que se va a quedar solamente en la consola PlayStation. No la veo todavía, no veo una fecha de que salga en otra plataforma. Hay que decir que en PC ya está, pero lo que ha tardado en salir, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Pero es que se me hace raro, ¿vale? Desde aquí los rumores son fuertísimos, o sea, es que está por todos lados. Es que iba a poner una fuente, pero es que la fuente es de todo lo que es los medios, porque es que está todo el mundo hablando de esta compra, ¿no? De EA Games, o por ejemplo, puede ser Take-Two, o incluso Ubisoft, y hay algunos memes que dicen de Nintendo, ¿no? Pero olvidamos a esos memes y a esa gente que hace esta cosa, porque esa gente ya directamente sale fuera del plano. Pero, oye, Sony comprando EA Games y sumándolo a la familia PlayStation, pues no sé lo que pensáis, como digo. Yo directamente desde aquí, vamos a ponernos en el lugar de Sony si compra lo que es el tema de EA Games. O sea, vamos a ponernos en el lugar de lo que pasaría si Sony comprara al final esta gran compañía, Electronic Arts, maníacos. Como digo, una compañía de las más grandes de la industria del videojuego, que nos ha dado joyas increíbles de la generación, por ejemplo, de los 90, de la primera PlayStation. Y dentro de la familia PlayStation, hombre, cuajaría mucho también por las licencias, como también hubiese cuajado también Activision. Que por eso estuvimos también hablando en el pasado vídeo, por el cual, qué podía hacer Microsoft con las licencias antiguas y clásicas de Activision que tiene, pues, para dar y regalar, ¿no? Lo mismo pasa con EA Games, que tiene compañías dentro de esa aglomeración y luego, aparte, licencias antiguas que, si las traen, por ejemplo, de nuevo, pues pueden ser un pepinazo sobre la mesa, ¿no? Y, claro, imaginaros que Sony, vamos a ponernos en el lugar de que Sony compre EA Games, Electronic Arts, y luego, pues, saque jugo de esas licencias, saque jugo de esos estudios que están ahí aglomerados. Y ¿sabéis la que se puede liar si de verdad compra EA Games? Podría comprar Square también, ¿eh? Porque hay mucha gente que habla solamente de Electronic, pero cuidado que Square entra también en los, puede ser los planes también de Sony en cuanto a adquisición, porque sabéis que Square está trabajando mucho lo que es conjuntamente con Square, como he dicho antes, lo que es con Square Enix. También tenemos un poco a Capcom ahí, que también parece hacer algún tipo de exclusividad temporal, que hemos estado viendo también recientemente, sobre todo con el último Resident Evil y demás. Se me hace raro, hay que decirlo, pero ¿qué sería? ¿Qué sería de todo esto si Sony de verdad compra lo que es EA Games? Pues puede pasar una de las cosas más grandes. Primero, que se traigan licencias antiguas y clásicas, como digo, por ejemplo, imaginaros el hipotético caso de que compran EA Games y dice Sony de traerse un nuevo Black. El Black fue desarrollado por Criterion Games. Se acabaría el tema de que a Sony, por ejemplo, y PlayStation le falten FPS, ¿no? Porque directamente, si se hace un nuevo Black para la consola que salga, y mira que soy fan de Killzone, ¿eh?
espero que se quiten todos los FPS. Sinceramente, si hace un nuevo Black y sale a la plataforma que sea, sea para Xbox o para PlayStation, y se queda de forma exclusiva en una de las dos, que se quiten todos los jodidos FPS. O sea, Black en el sentido también a nivel técnico, ¿vale? Vamos a hablar a nivel técnico. Ya la campaña te puede gustar más o menos, pero a nivel técnico o como impactar como shooter, creo que se llevaría la palma. Criterion son muy buenos y están dentro de Electronic Arts. Estudios también muy buenos dentro. Estaba Visceral Games, pero que igualmente ahora está, aunque la licencia está directamente la de Dead Space, que es la que iba a mencionar, ¿no? Dead Space, por ejemplo, Dante Inferno, son licencias de Visceral Games que estaban dentro de EA. Pero bueno, la licencia sigue estando en EA. Saldría exclusivo de PlayStation si PlayStation comprara EA, ¿no? Estoy hablando de juegos posibles y cuál podrían competir contra los de Activision Blizzard. A nivel de licencias, hay que decir que Electronic Arts tiene más activas, o sea, licencias activas y licencias que dan más dinero que las de Activision Blizzard en cuanto, como digo, licencias activas. Los Battlefield lo suelen petar más que un Call of Duty en cuanto pues al éxito, en cuanto al online y demás, aunque este último pues ha pecado, igual que Vanguard. O sea, como digo, necesitan descansar los Battlefield, necesitan descansar los Call of Duty, pero son licencias exitosas que pasarían a ser exclusivamente de PlayStation, no los Battlefield. Luego tenemos los Sim, el Titanfall, los Star Wars, o todo lo que tenga que ver con Star Wars. Es que hay licencias, maníacos, es una puñetera locura. Es que comprar EA no es cualquier cosa. Y luego vamos a hablar de las posibilidades de Sony, si es posible que puedan invertir tanto dinero como para comprar EA. Vuelvo a decir que yo desde aquí no soy empresario, en el sentido, no soy un especialista en financia ni agente de bolsa, pero puedo dar mi opinión en cuanto a la base de lo que veo de beneficios de una compañía u otra, ¿no? Y por lo menos en este 2022 sí que podemos hacer una comparativa de compañías y ver si de verdad una puede lo que es comprar a otra, ¿no? En el sentido de Sony. Sony, por ejemplo, tiene libertad porque en el sentido de que no hay ninguna ley que le impida comprar una compañía americana o cualquier compañía de Occidente, ¿no? A diferencia de otras compañías que tienen leyes que le impiden pues interactuar y sobre todo pues comprar empresas japonesas, en este caso, ¿no? Sony tiene las de ganar en ese punto, ¿no? Pero como digo, licencias que se podría traer Sony con EA Games. Directamente, como he dicho, los Battlefield, los Titanfall, por ejemplo, en los móviles se estaría llevando incluso el Plant vs Zombies, o sea que ya es exitoso en iOS y Android. Yo me estoy haciendo aquí una paja mental, ¿vale? Muchos estaría diciendo, primaneco, te estás liando ahí, te estás haciendo una paja mental y ya estás pensando que Sony va a comprar EA. No, yo lo que estoy hablando es de la posibilidad de que si Sony coja EA, pues, oye, pues todas las licencias que pueda tener a nivel de exclusivos, porque hay que hacer una cosa. Si PlayStation, Sony se hace con EA, todo va a ser exclusivo. Es que todo va a ser exclusivo. Hay que decir una cosa, Sony, cuando agarra algo, no lo suelta. Y eso de contratos de exclusividad, como por ejemplo lo que va a pasar con Microsoft, que yo de verdad, lo que pasa es que se tiene que respetar los acuerdos, ¿no? Por el tema de Call of Duty, ¿no? Pero fijaros lo que va a hacer Microsoft de respetar los acuerdos que ya están hechos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Sony adquiere EA Games y creo que los contratos no se respetarían ninguno. O sea, lo que se haría es con las exclusividades totales de todos los juegos. Porque hay que reconocer que Sony, cuando va para agarrar, agarra, maníacos. ¿Cómo entró en la nueva generación? ¿Cómo entró a los 90? En los 90, Sony, PlayStation entró que se llevaba todo por delante. Todo por delante. Si podían comprar, compraban. Si podían potenciar, potenciaban. Si podían arrancarle los ojos a la competencia, lo hacían, maníacos. Eran así. Entonces, siguen teniendo esa mentalidad, lo que pasa es que estaban como dormidos. Porque hay que decir que ahora mismo, con el golpetazo que se han llevado por parte de Microsoft, ahora mismo estamos todos diciendo, hostia, que Sony, ¿qué está haciendo Sony? Está muy callada, tal cual. Pero hay que ver las cosas y hay que tener en cuenta que Sony ha estado ganando todas las generaciones, pero por esa experiencia que tiene. O sea, es la más, vamos a decirlo así, es la más rácana en cuanto a competencia. Porque van de lleno, son como directamente como los espartanos. O sea, lo que es Sony va de golpe y van al máximo. Por eso hay mucha gente que me hace mucha gracia cuando dice, no, es que Sony no va con esas intenciones, siempre respeta, tal cual. Sony no respeta una puta mierda. Sony va al máximo como cualquier empresa. Lo que pasa que la gente se confunde. Sony, lo que pasa que la tiene todo, tiene su trono en la división de videojuegos, cual pues nadie lo ha tumbado todavía. Nadie la ha tumbado todavía Sony PlayStation, ¿no? Pero cuando llega algún rival, como por ejemplo ahora mismo Microsoft, que le está dando duro con el tema de las compras, pues sacan los dientes. Y hay gente que piensa que a lo mejor Sony es la más buena del mundo, y como digo, son empresas y va a ir al máximo contra Microsoft. Va a ir al máximo y van a responder. Y si responden con EA, como digo, licencias que serían, vamos, brutales para lo que es a nivel de exclusivos de PlayStation. Imaginaos, por ejemplo, ya no solamente Criterion Games, como he dicho antes, con el Black, sino por ejemplo los Medal of Honor.
los Medal of Honor épicos. Imaginaros que hacen un remake de los primeros, del 99, por ejemplo, del primer Medal of Honor. Como he dicho antes, los Dead Space, los Sims, ya lo he dicho. O sea, los FIFA pasarían a ser directamente exclusivos de PlayStation. Ya sabéis que el juego de fútbol, a mí no me gusta la FIFA, pero ya sabéis que los FIFA se venden un montón. Los Mass Effect también de BioWare también pasarían directamente a ser exclusivos de PlayStation, igual también que los Dragon Age o todo lo que hiciera ese estudio de BioWare. También los Command & Conquer. O sea, sería gracioso todo eso. Command & Conquer es una licencia que empezó siendo exclusiva de Microsoft y que casi siempre pues, fue exclusiva de Microsoft, o sea, Microsoft Studios, o sea, fue ligado a los primeros, directamente a los primeros sistemas de Windows, y Command & Conquer 1 fue ligado a un juego de RTS dentro de esas plataformas, ¿no? Sobre todo del PC. Y el ver ahora también, por ejemplo, que se pierde y se iría de exclusivo, ¿no?, a PlayStation, yo estoy diciendo, como digo, maníacos, esto es lo que pasaría a nivel de licencias. No estoy aquí diciendo que ya Sony va a comprar EA, pero si compra EA, esto sería lo que podríamos ver a nivel de exclusivos y todas las licencias que hay, que me dejo un montón en el tintero, porque es que tiene un montón de licencias. Y claramente, ahora voy a mencionar el por qué hay gente que piensa que a lo mejor Sony no puede comprar EA Games. Primero, Sony tiene un capital directamente, y como digo, no soy agente de bolsa, solamente me baso en datos que hay registrados de los beneficios, de lo que es, de lo que vale cada empresa a lo que es a pleno 2022 que estamos, y Sony tiene una capital de más de 170 mil millones de dólares. O sea, es un capital en el cual le puede permitir comprar una empresa que vale, ahora mismo creo que está en el entorno de los 38 mil millones y 40 mil millones. Creo que es 38 mil millones, creo, o 39 mil millones. Y porque ha bajado de precio, antes estaba más cara. O sea, ha bajado y bueno, ya está a ese precio. Sony perfectamente puede adquirir tanto EA Games como, por ejemplo, Take-Two o, por ejemplo, Ubisoft o Square o todas las que se rumorean. Que vayan a hacerlo ya es otra cosa. Pero comprar, pueden comprarla. Pueden comprarla perfectamente. Y si Sony quiere comprar EA, pues sinceramente, más lo que ya tiene de PlayStation Studios y más las licencias exitosas que ya tienen, que ya conocemos, maníacos, de licencias ya portentas como Uncharted, God of War, todo lo que tiene ya de lo que es de artillería PlayStation, sumada a las grandes que ya tiene EA a nivel de multiplataformas, pero que pasarían a ser exclusivas de PlayStation, puede ser un pepinazo sobre la mesa. Puede ser otro golpetazo y en este caso se la darían a Microsoft. Y entonces, esto no sé cómo sería, porque luego Microsoft a lo mejor ya directamente, pues no sé lo que podría hacer Microsoft, si comprar a lo mejor TSMC directamente y se acaba la fabricación para PlayStation, por ejemplo. Bueno, eso no va a pasar, ¿no? Pero que podría ser algo así, ¿no? No sé lo que sería, pero esto parece ser una pelea entre niños. Pues yo te comprara esto, yo compro aquello, pero al fin y al cabo es como digo, son empresas y van a ir así al máximo, ¿no? Pero bueno, es curioso todo esto, la verdad, es curioso. Dejadme en la caja de comentarios, maníacos, qué opináis de todo esto, porque la verdad, se rumorea fuertemente lo del tema de EA. Y bueno, hay gente que no ha mencionado una cosa, yo lo voy a mencionar aquí y me acabo de acordar ahora, maníacos, el tema de Disney. Disney también pretende meterse de nuevo en el mundo del videojuego. Y parece ser también los rumores, aunque que sea Disney la que compre EA Games, también está ahí. O sea, no solamente el rumor con Sony, sino el rumor con Disney. Luego también es curioso porque está Apple también interesada en meterse dentro, y Apple creo que es un rival muy duro para todas las compañías. De hecho, Microsoft, lo que es la compra de Activision Blizzard, no solo lo ha hecho para competir con PlayStation, lo ha hecho para competir con las futuras que vengan a meterse directamente dentro de la industria del videojuego. Y Apple ha tenido oportunidades de entrar y le ha salido mal, o sea, en el pasado. Pero eso no quiere decir que si se meten ahora le vayan a salir igual, o sea, le vaya a salir mal como en el pasado, ¿no? Puede salirle bien. Y Apple es un enemigo que hay que tener en cuenta. Es la empresa todavía, lo que es la empresa actual más cara del mundo, o sea, la más grande del mundo en cuanto a beneficios. Lo que es la tecnológica más grande del mundo es Apple. Y Apple, si quiere directamente comprar Microsoft y quedarse, aunque se quede en la ruina, compra Microsoft. Por decirnos un ejemplo, si Apple quisiera, a nivel de capital, ¿no?, podría comprar Microsoft, aunque se quedara en la ruina, porque se llevan un poco de diferencia, ¿no? Pero podrían, aunque tengan poca diferencia de capital, directamente tienen, pues es la que más tiene, ¿no? Pero, como digo, es la más grande. Podría entrar y podría hacer mucha pupa. Entonces Microsoft también se está preparando para eso, por si en algún caso entra Apple, pues oye, no te vas a poder hacer con las licencias de Activision, por ejemplo. Así que búscate otras, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la cosa. Sony, si compra EA, como digo, puede ser un golpetazo. Pero también creo, por otra parte, y esto ya lo he comentado anteriormente, que los movimientos de PlayStation son distintos. No los veo, no la veo comprando una compañía así. Quizás pueda comprar Square por el tema de lo que he dicho antes, del tema conjunto que tienen, ¿no? Ese trabajo conjunto que tienen entre exclusividades temporales y demás. Que puede ser que sí, ¿no? Pero incluso aún así, no sé.
creo que van a seguir apostando por las exclusividades temporales y con el servicio ahora, por ejemplo, del PlayStation Infinite. Más o menos pienso eso, no sé, a lo mejor me equivoco y nos levantamos una mañana y pone en todos los medios: Sony, PlayStation han comprado Electronic Arts. Y entonces, como, hostia, nos vamos a quedar igual que como cuando vimos la noticia de Microsoft comprando Activision Blizzard. Puede ser así, quién sabe, maníacos. Me gustaría saber vuestra opinión, y así que dejadme en la caja de comentarios. Y como siempre, que tengáis mucha salud y mucha tecnología. Nos veremos próximamente en el siguiente vídeo, maníacos. Hasta pronto.